Nos encontramos en backstage junto a Alejandro Silva, quien ha estado en este momento, en esta noche, tocando acá para todos los rancagüinos. Pasamos a saludarlo para recabar sus impresiones acerca del show que acaba de brindar para toda la escena rancagüina. Alejandro, ¿qué impresión te llevas del público que te ha visto tocar acá en el pub Golden Active? Me gustó mucho la respuesta del público, encontré que salió como un show orgánico. O sea, todo lo que tiene que estar presente para que un evento así sea rico desde el punto de vista de los músicos y desde el punto de vista del público. La verdad es que el público un 7, se pasaron muy muy bien. Alejandro, me fijé que andan promocionando ciertos materiales, dentro de los cuales está un DVD en vivo, que bueno, es parte de dos shows bastante importantes que han tenido durante sus tours promocionales. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa producción? Lo sacamos ahora recién en septiembre, lo grabamos en diciembre del año pasado. Son dos recitales que tocamos el mismo día, el mismo show, y escogimos lo mejor de dos recitales en el mismo lugar, allá en Santiago. Teníamos un DVD que era un DVD un poquito más de estudio antes, y este DVD es un poquito más representativo, encuentro yo, de lo que estamos haciendo actualmente. O sea, estamos tocando cosas nuevas y estamos tocando los mismos temas de forma más satisfactoria para nosotros. Pero básicamente es nuestro último producto, cómprenlo porque está bueno, está power, suena muy bien, yo estoy bien contento con el nuevo DVD. Con respecto a las proyecciones futuras de ASPC, ¿cuáles serían las visiones que tienen con respecto a su material en estudio, en qué están, digamos, en la interna de la banda? Y también, bueno, si es que tienen algún otro plan con respecto a la línea direccional que va a seguir en términos estilísticos tu cuarteto. La verdad es que estamos trabajando en material nuevo. A mí me gustaría, desde que termino mañana, en el fondo dedicarme todo lo que alcance de este tiempo, que es un poquito más relajado para los que hacemos clase más en el año, en pulir un poco las ideas que ya tenemos, y se viene un disco power, se viene un disco bien, bien pesado. Estamos trabajando mucho más con 7 cuerdas, temas como los que escucharon hoy día, que son más basados en riff que basados en melodías aún. O sea, y poder sacar el disco del 2009. Ese es mi plan. Ojalá que no me atrase, aunque es lo típico que uno se atrasa. Alejandro, por último te pido un mensaje para toda la comunidad rancagüina, rockera, que, bueno, a lo mejor se perdió este show. Y también para todos los que estuvieron presentes acá, viendo esta noche toda tu virtuosidad rockera y distorsionante. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué les puedo decir? Los que estuvieron, muchas gracias por toda la buena onda, y la verdad es que lo pasamos súper bien, nos llevamos un bonito recuerdo. Los que no estuvieron, cabros, se la perdieron. Sí, es simple. Y no sé, pues mantengan su oído abierto y juéguensela, que no les vendan la pomada, que sé yo, que grupos afuera, los grupos nacionales son buenos. Hay gente que está tocando arte y que está haciendo cosas choras, apóyenlo. Y yo digo.